Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo ya hemos terminado con lo de lo que sería como una... En el anterior capítulo terminamos con una batalla contra Nappa, el cual sí que costó bastante, ya que es un oponente bien fuerte. Y sin más que decir, démosle comienzo a lo que sería el capítulo 15. Batallas infinitas, se libera el poder explosivo. ¿Qué monstruo ha matado a su propio aliado? Vuelvan los dos a la Kame House ahora mismo. ¿Eh? Tienes razón, Gohan. Ya lo has oído. Vámonos de aquí. ¿Qué? Pero... ese Saiyajin es demasiado fuerte. Ya no somos útiles aquí. Lo único que haríamos sería estorbar a Goku. Lo siento. Es mucho más fuerte de lo que pensé. Está bien, lo entiendo. Oye, Goku, ¿por qué no vas a seguir luchando en otro sitio más alejado? ¿Eh? Para devolver la vida a nuestros amigos, sus cuerpos deben estar intactos. ¿Qué quieres decir con devolverles la vida? Piccolo y Kamisama están muertos. Las esferas del dragón ya no existen. Ya no hay forma de resucitarlos. No puede ser. Krillin, ¿aún hay esperanza? ¿Cómo? Luego te lo explico. Antes hay que eliminar a ese monstruo. A ver si puedo. Tengo que vencerlo, cueste lo que cueste. Y bueno, empezamos aquí, pero voy a devolverme, ya verán por qué. Hola, soy yo. ¿Qué tal les va? Espero que los lleven bien. Escuchen, creo que Mr. Popo quiere hablar con todos ustedes. Ir a verlo en cuanto puedan. ¿De acuerdo? Nos vemos. Mr. Popo, ¿y qué querrá ahora? En fin, tendré que ir a hacerle una visita. De acuerdo. Vaya, y nos fuimos directamente. Hola, me alegro de veros. Mr. Popo, lo siento. No he podido salvar a Piccolo. Ya lo sé. Pero el destino de Kamisama era morir. Él sabía mejor. Él sabía que era lo mejor. Pero el bien ha arraigado en el corazón de Piccolo. Kamisama está satisfecho. ¿Qué pasa? ¿Están todos muy tristes? Claro que estamos tristes. Kamisama ha muerto. ¿Es que no le da pena a Mr. Popo? Kamisama me ha enseñado mucho y no querría que me deprimiera. Ustedes también deberían seguir adelante. Mr. Popo. Pero bueno, os he hecho venir por algo. Ah, sí, ¿de qué se trata, Mr. Popo? Las esferas del dragón desaparecieron junto a Kamisamas, pero yo lo observé mientras las fabricaba. Por eso he intentado imitar su trabajo y hacer otras, pero no son tan poderosas como las de Kamisamas. Solo pueden conceder un deseo limitado. ¿Quiere decir que hay nuevas esferas del dragón?
son distintas a las que hizo Kamisamas. A decir verdad, ni siquiera son verdaderas esferas del dragón, pero podría valer. ¿De verdad? Buen trabajo, Mr. Popo. El radar del dragón debería mostrar su paradero. Vayan a reunirlas todas. Podrían resultarlos de utilidad. Muy bien, en marcha. Gracias, Mr. Popo. Una cosa más. ¿Eh? Uranai Baba me ha dicho que quería verlos. ¿Uranai Baba? ¿Para qué? No lo sé. Ir a verla si quieren averiguarlo. Y listo. Ahora sí. Ya hemos visto. Bueno, podríamos empezar la batalla contra Vegeta o podríamos desviarnos un poco. Siguiente destino, el Palacio de Uranai Baba. Y listo. Ah, están en el Monte de los Cinco Elementos. Y por lo visto, las esferas del dragón se ubican en varios sitios random. Varios sitios que hemos visitado. Y vamos a ver qué es lo que quiere Uranai Baba. Ni siquiera Uranai Baba es capaz de predecir el futuro esta vez. Espero que la Tierra salga bien de esta. Y ahí nos da la pista de la fiebre Kamehameha. Puede que no la necesitemos, pero quién sabe. En estos momentos. Me encantaría mostrarlos el más allá. ¿Les interesa hacer una visita guiada? Y sí, con esa visita guiada quiere decir que nos vamos a ir. Al otro mundo. Empezando por Yenmada Yosama hasta, bueno, por lo menos ahí nos muestra un mini mapa, la Vía Serpiente, la mansión de la princesa serpiente. Y sí, se nota que es muy larga la Vía Serpiente y el planeta de Kaiosama. Por el momento no voy a ir allí, solo era como una visita guiada. Ups. Y listo. Y sí, ahí podemos regresar a la Tierra. Y ahora vamos a hablar con Uranai Baba. Puedo traer a los muertos del más allá durante un breve periodo de tiempo. ¿A quién quieren resucitar? Y sí, podemos resucitar a quienes queramos. Sin mí no tenéis nada que hacer. Supongo que podría ayudarles durante un rato. Y listo. Ahora, bueno. Si escogemos el mismo, podría decir que ya está aquí. Y ahí vamos con Yamcha. Ajá, estoy listo y dispuesto para dar caña. Y listo. Y vamos con Tenchin Han. Bueno, Chaos no lo ponen ahí porque ni siquiera es personaje jugable. Gracias, amigo, demostraremos lo que valemos. Y listo. Ah, eso es todo lo que quería mostrar. Ahora, con el Save State, voy a ir a mostrar todos los deseos que podamos conseguir de las esferas del dragón. Así que
Ahorita vuelvo. Ahorita no nos vamos. Simplemente voy a guardar. Y listo. Y ahora sí, vamos a cargar el Save State, en donde reunimos las esferas del dragón para hacer una demostración de todos los deseos. Cuando nos te otorgaré un único deseo. Pide y te será concedido. Y ahí tenemos, como decimos, por lo visto, tenemos montones de puntos de experiencia, el cual nos da. Voy a hacer una demostración de cada deseo. Y listo. Y ahí vamos a ver en el estado. Experiencia. Y sí, por lo visto parece que tenemos mucha. Y para el siguiente, cero. Así que en la próxima batalla podríamos aumentar de nivel. Así, y listo. Y ahora sí, vamos con el siguiente deseo. Y vamos con toneladas de puntos de avance. Y listo. Puntos de avance. Y vamos a mirar en el estado. Y sí, tenemos un montón de puntos de avance cada uno. Y ahora vamos con quiero ser asquerosamente rico. Y listo. Bien, conseguimos dinero. Un montón de dinero. Y ahí tenemos mucho dinero. Mucho ceni. Y ahora voy a cortar. Voy a mostrar otro deseo más. Y listo. Vamos con un objeto fabuloso. Y conseguimos un atuendo pesado. Y no estará en objetos como tal, sino en cápsulas. Y el atuendo pesado le da un poco de experiencia al andar. Lo cual no solo con batallas podemos aumentar de nivel, sino que también conseguir experiencia para aumentar de nivel, sino que con solo andar. O sea que podríamos estar chetados cuando vayamos a una ciudad o cosas por el estilo. Ahora vamos con el siguiente deseo. Y listo, cuando consigamos un objeto, después de reunir las esferas del dragón, al conseguir un nuevo objeto, ya no muestra más de eso, sino que quiero ir a un sitio nuevo. Y listo. Y conseguimos un pase para East City. Y listo. Está en objetos clave. Y ahí, bueno, nos muestra la ubicación de la esfera del dragón. Pero vamos a ir a hacer una visita a East City. La devastada East City. Debido al saludo de Nappa. Está todo hecho un apocalipsis, ¿no creen? Así que tienen permiso. Bueno, no, pero hagas lo que hagas, ten cuidado. Y listo. Y ahí tenemos un sitio para explorar. Las ruinas de East City. Ya encontraremos muchos cofres de tesoros. Anillo vigorizante.
y... Y un... Bueno, enemigos. ¡Wow! ¡Qué robot tan extraño! Y ahí tenemos. Vaya, no leí el nombre del robot. Por decir que es un robot extraño. ¡Qué cosas, ¿no? Y listo. Y claro, vamos a... Y sí, tenemos... Hemos conseguido un cinto bendito. Aquí hay cofre. Y unos Cybermans extraños. Y listo. Y ganamos experiencia. Perfecto. Y ahí conseguimos collar de aquí. Wow. Ahí tenemos experimentos 7 y 9. Este, como dije, parece un apocalipsis. Y ahí tenemos la superonda explosiva. Y fallé. Y ahí tenemos... Bueno, vamos a atacar. Igual no le queda mucha vida. Sí, perfecto. Victoria para nosotros. Y Goku aumenta de nivel. Lo que significa que a cambiar se ha dicho. Perfecto. Y a bajar. Y ahí entramos en un sitio nuevo. Y ahí conseguimos otro cofre. Espíritu Saiyajin. No sé si este es un objeto equipable o no. Voy a mostrárselo con Gohan. Vamos a ver dónde está Espíritu Saiyajin. Listo. Aumenta los... le quedaría mejor a Goku. No, mejor no. Listo. Y ahí tenemos un enemigo parecido a Cell. Experimento fallido y científico loco. Vaya. Ahí nos encontramos enemigos nuevos. Un sitio no solo para explorar, sino que también para levelear. A ver, sí, esta vez este video quedará bien sincronizado, porque ya... El video que grabé antes, como que me quedó muy mal sincronizado con el micrófono. Ah, no me di cuenta que Piccolo estaba en mal estado. Ups, me equivoqué. En fin, vamos a curar a Piccolo y que Tenshinhan haga el trabajo.
me confié demasiado. He sido descuidado. O eso, o usó una técnica de insta-kill. Y listo, victoria para los guerreros Z. Y Piccolo aumenta de nivel. Y ahora sí, ya saben lo que toca. Listo, reemplazar. Y listo. Y una cápsula de guardado. Y ahí tenemos Cybermans. Cafés. Y listo. Y listo, victoria para los guerreros Z. Ah, y Tenshinhan como que ya está a punto de aumentar de nivel. O dos. Sí, exactamente. Gracias al atuendo pesado que conseguimos gracias a los deseos de Shenlong. Y bueno, hay un punto de guardado, pero voy a hacer Zep State. Espera un momentito. La verdad no me acuerdo cuál es cuál. Voy a hacer Save State con el F10. Listo. Hemos guardado y creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!